Muy buenas noches, tengan todos ustedes en este sexto día del sexto mes del año del 2016. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de la señal de Tomasvisión. Esta es la edición de su noticiero Vivencia Informativa y hay información muy interesante para todos ustedes. Tendremos entrevistas muy importantes acerca de lo acontecido en la graduación del COBACH número 38 de Mecatlán. Entrevistas con Mario Ortega Cruz, información del DIF de Tampacán, óptica Vitrium, la información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí e información del Congreso y del Gobierno del Estado. Esta es la información para este día. En Mecatlán, municipio de Tamazunchale, maestros y alumnos del Colegio de Bachilleres número 38, junto a las autoridades y padres de familia, llevaron a cabo la ceremonia de graduación de 113 bachilleres que culminan un sueño más en busca de su preparación profesional. En donde el contador público Refugio Roque Salazar, director del plantel, reconoció el esfuerzo y participación de cada uno de los eventos deportivos, culturales y sociales, sobre todo académicos, así como los momentos de alegría, de tristeza, de triunfos y de algunas derrotas. El Colegio de Bachilleres, plantel 38 de Mecatlán, los famosos gavilanes, hoy 3 de junio del 2016, nos encontramos muy contentos y muy emocionados, porque el día de hoy estamos entregando a la sociedad de Mecatlán y de Tamazunchale y de la región a estos 113 jóvenes que nos dieron la oportunidad de conocerlos, de convivir con ellos en los eventos que llevamos a cabo, tanto deportivos, culturales, sociales y sobre todo académicos. Momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de muchos triunfos y algunas derrotas. Pero sobre todo nos dieron la oportunidad de preparar a estos jóvenes que con dedicación, con mucha perseverancia, con mucha alegría, con mucha fe y sobre todo con las ganas de ser más que los demás, como lo dice el Colegio de Bachilleres, que hoy obtienen el grado de bachiller. Y para los que nos dedicamos a la educación, nuestra mayor satisfacción que tenemos nosotros es esta: la de formar, preparar y sobre todo hacer entrega de estos jóvenes a la sociedad. Quiero mencionar que en esta generación actualmente tenemos el 40% ya inscritos en alguna escuela a nivel superior. Ya tenemos una muy buena cantidad de jóvenes por decidir qué van a hacer el día de mañana. Y yo espero que ese 60% todavía logre poder incrustarse en una escuela a nivel superior, sino mínimo estar en el sector productivo. Y quiero informarle aquí al público presente que el día de hoy en el plantel estuvo presente el ingeniero Rangel, que viene del IEIFE, Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, y viene para que la próxima semana dé el arranque ya oficial de la rehabilitación de los baños del Colegio de Bachilleres. Una inversión aproximada de 835 mil pesos. Esto es un apoyo federal que viene por parte del IEIFE y que en verdad mucha falta nos hace en el Colegio de Bachilleres. Con eso vamos a tener resuelto el problema de los baños que actualmente ya están muy descontinuados. Y quiero aprovechar, maestra, para que le comente al señor presidente municipal que tenemos, de que él tomó el mando de la presidencia municipal de Tamazunchale, hicimos llegar las solicitudes de unas computadoras, de 20 computadoras, y también hicimos ahí una solicitud de la construcción de una cancha de usos múltiples y que también nos decía que nos iba a considerar. Yo quisiera que usted fuera portadora de este mensaje y lo que ojalá, estoy seguro que el señor presidente municipal, conociendo lo que su preocupación que tiene por los jóvenes de Tamazunchale y de toda la región, estoy segurísimo que nos va a dar resultados favorables al Colegio de Bachilleres. Y quiero decirle simplemente al presidente municipal muchas gracias por su conducto y que esperamos esos beneficios. Agradecerle a nuestra alumna concejal, a Jennifer Lisbeth Rubio Hernández,
concejala Luna y a todo su equipo de trabajo, a su asesor, el profe Marco, quienes siempre trabajaron en beneficio de la institución. Y que quiero también felicitarte, Jennifer, porque afortunadamente tuviste una destacada participación en la Olimpiada Estatal de Química, donde fuiste asesorada por el ingeniero Isidoro. Quiero dar consulta al público que Jennifer, en esta Olimpiada Estatal de Química, obtuvo el primer lugar, y con ese primer lugar a nivel estado, puso muy en alto el nombre de nuestro colegio de bachilleres Plantel 38. Mi más sincero reconocimiento y agradecimiento a los padres de familia, que nos dieron la oportunidad de trabajar y de ser parte de la transformación y formación de lo que ustedes más quieren, que son sus hijos. A nombre de los alumnos egresados, Jennifer Lisbeth Rubio Hernández dijo que con esta graduación quedan atrás los temores para tomar cada uno su propio camino, después de haber dejado huella no solo en el colegio, sino también en las personas que nos rodean, siendo años de esfuerzo, deberes escolares difíciles, pero también de satisfacciones, amistades y recuerdos que permanecerán para siempre. Hace 3 años, con incertidumbre y miedo, llegamos al colegio. Hoy, sin aquellos temores, pero sí con tristeza, llegamos a la hora de graduarnos y tomar cada quien su propio camino. Podemos notar cuánto cambiamos y cuánto aprendimos. Hemos dejado huella, no solo en el colegio, también en las personas que nos rodean y en el entorno. Fueron años de esfuerzo, deberes escolares difíciles, pero también de satisfacciones, amistades y recuerdos que permanecerán para siempre en nuestras memorias y en nuestro corazón. Tenemos sentimientos encontrados por haber conseguido una meta personal, pero a la vez muchas visiones de lo que ocurrirá en el futuro. En nuestra memoria tenemos el día en que ingresamos a este colegio y entramos al salón, lleno de emociones, con la ilusión de conocer nuevos amigos, aprender cosas nuevas, un mejor aprendizaje. Llegamos sin conocer a nadie. Después de tratarlos todo un semestre, nos hicimos buenos amigos y compañeros. Y así compartimos estos 6 semestres. Algunos abandonaron el trayecto a esta meta por motivos diversos. Otros llegaron en el transcurso. Experimentamos cosas nuevas que ni siquiera imaginábamos experimentar. Aprendimos a desarrollar nuestras habilidades, esas habilidades que quizás ya las teníamos, pero no sabíamos cómo desarrollarlas. En el Colegio de Bachilleres Plantel número 38 de Necatlán, fue una gran experiencia. Yo personalmente experimenté muchas cosas nuevas nunca antes hechas, pues no solo es convivencia interna, sino también externa, con colegios hermanos. Conocí lo que es convivir con alumnos de diferentes planteles, intercambiar pensamientos, conocer su cultura, sus valores y sus rutinas. Tuve la fortuna de participar en la actividad deportiva de fútbol rápido, asesorado por mi profesor Ismael Doctor Cuba Baltasar, así como en las muestras académicas de competencias, y también tuve el honor de asistir a la 24ª Olimpiada Estatal de Química en el estado de San Luis Potosí, en donde obtuve el primer lugar. Y todo esto gracias al asesoramiento del profesor, el ingeniero Isidoro Cruz Rubio. Todo esto con el fin de representar orgullosamente a mi plantel, al Colegio de Bachilleres número 38 de Mecatlán, y demostrar que no importa el lugar en donde esté nuestro plantel, todos somos capaces de representarlo, gracias a todas esas enseñanzas que nuestros profesores nos han inculcado. Como alumnos hemos enfrentado adversidades numerosas, y a pesar de todo, vamos a concluir nuestros estudios en el COBA 88 de Mecatlán. Y estamos demostrando que querer es poder. Agradecemos a nuestras familias por su apoyo constante y su confianza. Pues todo lo que ustedes, padres, nos han dado, hoy en este día están viendo el fruto de sus acciones. Gracias por tener la capacidad de sacrificar cosas y darnos la oportunidad a nosotros de superarnos. Por la paciencia que nos tuvieron, por sus consejos, por su amor y su cuidado, y de forma muy particular
Agradezco a mis padres por inculcar en mí valores, por su amor, su comprensión, su apoyo incondicional. Gracias por estar conmigo y nunca dejarme sola, por apoyarme en todas las oportunidades de superación que se me han presentado y darme el fruto de su esfuerzo para que fuera lo que soy hoy, una egresada del Colegio de Bachilleres Plantel número 38 de Mecatlán. A nuestros amigos, por sus consejos, por su apoyo y a aprender juntos, que la unión es importante para el logro de nuestros propósitos, por su compañía y sentir que no estamos solos en este camino. Como concejal, agradezco a mi asesor, el licenciado Marcos, y a mis compañeros por el apoyo que me dieron a mí y a mi equipo de trabajo, pues sin su apoyo no hubiéramos podido realizar las actividades sociales. A todos en general, gracias por tener las puertas abiertas para nosotros, por dejarnos expresar nuestras inquietudes y recomendaciones, y por su preocupación constante por la cantidad de nuestra educación. A mi grupo de sexto B Contabilidad, les doy las gracias por ser un grupo tan maravilloso y apoyarme en todas las cosas que he hecho. Que Dios los bendiga y los quiero mucho. Terminamos un ciclo, pero al mismo tiempo estamos entusiasmados por la nueva etapa que próximamente empezaremos. Nuestros sueños, metas y retos, nuevas personas y lugares. La aventura continúa, chavos, y quizás lo mejor está por venir. Compañero, yo los invito a seguir preparándose. Sé que las cosas no son fáciles, pero siempre hay que buscar la manera de lograr nuestras metas. Hagamos nuestros sueños realidad. No lo dejemos en solo sueños. Luchemos por nosotros y por nuestro futuro. Y nunca olviden los cimientos de su formación. No olvidemos a Escobar número 38 de Mecatlán, ni a todos aquellos que la conforman, que nos brindaron todo el apoyo. Finalmente, solo me resta felicitar a cada uno de ustedes sextos de las diferentes capacitaciones. Sexto A, Turismo, mi grupo sexto B, Contabilidad, sexto C y sexto D, Informática, por haber llegado a la meta que hoy, viernes 3 de junio del 2016, lo hemos logrado, pues nos hemos graduado. Enhorabuena, felicidades, gracias. A nombre del edil de Tamazunchale, Valdemar Horta López, y padrino de generación, la profesora Eva Sánchez Rangel expresó que seguramente no les fue fácil llegar hasta aquí, ni a sus padres, y quizás algunos no lograron su objetivo por distintas razones. Pero aún jóvenes, les falta mucho por recorrer, invitándolos a salir adelante, a seguir buscando el triunfo y no mirar hacia atrás. Jóvenes y señoritas que hoy egresan, me es particularmente satisfactorio acompañarlos en este día tan especial para todos ustedes y sus familias. Soy portadora de un saludo muy afectuoso del profesor Valdemar Horta López, presidente municipal de Tamazunchale, a quien honraron como padrino de esta generación 2013-2016. Cuyo nombre de la generación es el doctor Amado Felipe Vega Robledo, director general del Colegio de Bachilleres. Seguramente no ha sido fácil llegar hasta aquí, ni para ustedes ni para sus padres. Y quizá algunos no lograron su objetivo por distintas razones, pero aún les falta mucho por recorrer. Y los invito a salir adelante, a seguir buscando el triunfo y no mirar hacia atrás. Y si lo hacen, que sea solo para recordar los momentos que los motivaron, que los impulsaron y que les hicieron quitar de su camino esos obstáculos que al final podemos verlos aquí viviendo este momento que no tiene precio y que quedará plasmado en una fotografía, en nuestra mente y en nuestros corazones. En esta fecha tan especial en sus vidas, deseo expresarles mi más sincera felicitación y decirles que admiro y valoro este logro que han obtenido este día. Quiero felicitar también a sus padres,
porque hoy ven recompensados sus esfuerzos y sacrificios, y de algo estoy segura, y que es que ellos los seguirán impulsando para seguir adelante y lograr lo que ustedes quieren. Expreso de igual forma mi reconocimiento a los docentes y a los directivos, quienes han puesto su mayor esfuerzo en esta preparación académica de estos jóvenes, y que es digno de reconocerlos en su entrega y dedicación en la docencia. Felicidades, maestro Cuco, porque seguramente si no hay un líder al frente, esto no sigue adelante. Felicidades por esa entereza suya también como director y estar al frente de este plantel. Muchísimas felicidades, jóvenes y señoritas. Se preguntarán qué hay para ustedes. Ya el director de este prestigiado plantel expresaba que ha metido solicitudes de computadoras. Y soy precisamente mensajera de parte del profesor Valdemar Horta López, presidente municipal constitucional de Tamazunchale, quien viendo la necesidad de esta escuela de un sistema de cómputo, manda para esta institución 10 equipos de computadora, de computación, que estoy segura les será de gran utilidad. Yo sé que les hacen falta muchos más maestros, pero por algo empezamos. 10 equipos de cómputo para esta institución educativa. Muchísimas felicidades a todos ustedes, queridos jóvenes, y les invito a seguir adelante para lograr lo que ustedes se han propuesto, que seguramente es una carrera profesional. Felicidades a todos. Felicidades, maestros, felicidades a toda la planta de docentes de esta gran institución. En representación de la Dirección Estatal de los Colegios de Bachilleres, el licenciado Jorge Inocente Ollarvide les mencionó que a partir de hoy los jóvenes no serán evaluados por el Colegio de Bachilleres, sino por las diferentes universidades que ustedes elijan o la sociedad, quienes se encargarán de seguir su trayectoria como hombres y mujeres a través de sus actos y de su conducta. Jóvenes graduados, sepan que a partir de hoy ya no será el Colegio de Bachilleres número 38 quien los va a evaluar, sino serán las universidades que ustedes elijan o la sociedad, quienes se encargarán de seguir su trayectoria como hombres y mujeres a través de sus actos y de su conducta. Jóvenes, quiero invitarlos a que se pongan a pensar qué se están llevando del COBACH número 38. No se están llevando solo un certificado de bachillerato. Se están llevando algo invaluable y necesario: el conocimiento, las habilidades y destrezas, así como las competencias que pondrán en práctica durante su vida. Piensen que esto nunca nadie se los podrá despojar o hurtar. Por el contrario, con ellos podrán alcanzar su realización como personas libres y autónomas, capaces de conquistar su espacio en la sociedad, ganarse la vida y reafirmar su identidad. En este día se convierten en ciudadanos activos con responsabilidades con su entorno, su familia, su municipio, su estado y su país. Nuestro país necesita de jóvenes comprometidos, sin importar qué profesión o oficio vayan a desempeñar. Pero eso sí, que su entrega sirva para dar ejemplo a los niños que vienen tras de ustedes. Uno no escoge dónde nace, pero sí puede escoger qué va a hacer con las oportunidades que se les presente. Y mientras más oportunidades tengan en sus vidas, mayor será su responsabilidad. No pierdan la esperanza en México. Eso equivaldría a que perdieran la fe en ustedes mismos. Tampoco pueden perder la capacidad de ilusionarse. Ello equivaldría a estar extinto.
La etapa que hoy culminan ha sido fundamental en la vida de cada uno de ustedes. Los amigos que hicieron en estos 3 años que transitaron por la institución resultarán tan especiales porque nunca se olvidarán de ellos. Sean siempre auténticos, conózcanse bien, aprendan del silencio, no finjan afectos. Recuerden que el conocimiento que hoy tienen se volverá antiguo rápidamente. Ustedes deben mantenerse actualizados. Esa es una gran responsabilidad que deben asumir con la sociedad a la que van a servir. Los quiero invitar a tomar en cuenta la importancia de buscar el éxito, ya sea incorporándose a alguna institución del nivel superior o a la vida productiva. México necesita de ustedes. Eduquen con su ejemplo. Amen a sus familias. Nada les dará más alegría que esto. Jóvenes, actúen con respeto. Hoy tienen en sus manos un certificado de bachillerato. Sin embargo, eso no los convierte en mejores personas. Solo significa que han recibido más educación. Finalmente, lo más importante, tomen la vida que Dios les dio y hagan con ella algo significativo. Y mientras eso sucede, el doctor Amado Felipe Vega Robledo, director general del subsistema COVACH, les desea el mejor del éxito. Muchas gracias, jóvenes, y que Dios los bendiga. En entrevista con el contador público Refugio Roque Salazar, expuso su satisfacción de ver a los alumnos concluir su bachillerato con jóvenes que ya van avanzando para ser parte de una universidad, tecnológico o instituciones educativas de nivel superior. Y esto es lo mejor que pueden existir para uno como educador. Pues la satisfacción de ver a mis alumnos concluir un bachillerato y sobre todo que hay jóvenes que ya van avanzando a la universidad, al tecnológico, a la normal o a una institución educativa a nivel superior, y esto para uno que se dedica a esto es lo mejor que puede existir para uno. Pues es una situación muy especial que tiene el Colegio de Bachilleres, que el joven tiene la oportunidad de participar en lo deportivo, en lo cultural, en lo social, en lo artístico, pero sobre todo en lo académico. Aquí mucha gente dice, estamos en Mecatlán, en la comunidad. No, aquí los chavos tienen la capacidad igual que los demás, y está demostrado con nuestra alumna que a nivel de estado, primer lugar en la Olimpiada de Química. Pues primeramente agradecer a los padres y familia de hoy su confianza en Colegio de Bachilleres, en todo este equipo de trabajo. En verdad tengo un equipo formidable de maestros, trabajadores, administrativos, y que aquí están los resultados. Invitar a los padres y familia de secundaria, le quiero agradecer mucho a la maestra Estela Jonquitud Esquivel, la directora de la secundaria, por su banda de guerra, y decirle a sus alumnos que están por egresar que aquí tienen el Colegio de Bachilleres, que los vamos a esperar con los brazos abiertos. No, pues como siempre, mi estimado y buen amigo, agradecerle a ustedes que nos da la oportunidad de que esto pueda tener la gente conocimiento y que su canal de ustedes está en todas las partes de Tamazunchale, y que en verdad tengan la información de lo que pasa en Colegio de Bachilleres y en otras más escuelas, y que esto, bendito mi Dios, nos da la satisfacción de haber cumplido un año más una generación a nuestro estado de San Luis Potosí. Jaime, sabes que está un excelente amigo, Jaimito, y de verdad, estamos a sus órdenes. En un momento continuamos con más información, pero antes escuchemos estos interesantes comerciales. Un lugar soñado, ciudades con propuestas para todos los gustos, lugares de encuentro, aromas y sabores. Descubre la verdadera sensación de libertad. 20ª reunión de reporteros de Telecables del estado de San Luis Potosí, 17, 18 y 19 de junio, Ciudad Fernández, Río Verde. Ciudades con color y fiesta, disfrútala. Las diputadas y diputados locales aprobaron la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, que impulsará el combate a la corrupción, rendición de cuentas y mayor participación ciudadana en los asuntos públicos. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta.
Ingeniería industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en gestión empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en sistemas computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al Tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. El Congreso del Estado trabaja con los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad en el análisis y revisión de las cuentas públicas ejercicio fiscal 2015 de los tres poderes del Estado, ayuntamientos y organismos autónomos. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Esta es una recomendación para las amas de casa. En Carnicería La Granjita del Barrio del Carmen, si pide carne blandita y fresca, la tenemos. Chicharrón de cerdo y res, pollo fresco, cecina, tibón, arrachera, chorizo, un extenso surtido de cortes de carne de la mejor calidad para usted, señora. Carnicería La Granjita, Avenida Morelos, esquina con 12 de octubre, en el Barrio del Carmen, en Tamazunchale. La esperamos. Un mejor transporte para las zonas rurales e indígenas. Con la reforma aprobada por el Congreso del Estado a las leyes de transporte y hacienda, se evitará la prestación de servicio irregular o pirata en las modalidades rural, servicios especiales y sistema de carga. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. Pastelería y panadería La Nueva Esperanza. Extenso surtido en pan dulce, bolillos, pasteles para toda ocasión, bodas, 15 años, fiestas infantiles. Pedidos al teléfono 483-107-3319. El mejor pastel y pan. Avenida Hidalgo número 102, Tamazunchale, San Luis Potosí. Pastel de merengue, queso Filadelfia, chocoflan, pay de queso, pay de piña. Le damos sabor a tus ocasiones especiales. En Pastelería y Panadería La Nueva Esperanza. Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en Tamazunchale te invita a inscribirte a sus carreras: Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, Ingeniería Mecánica y Eléctrica e Ingeniería Agroindustrial. Informes: kilómetro 5 carretera Tamazunchale San Martín. Escríbenos a dirección@crh.uaslp.mx o llamar al teléfono 52483-362-4500. Te esperamos. Continuando con la información, en el tradicional homenaje a la bandera promovido por el Ayuntamiento de Tamazunchale, el licenciado Mario Ortega Cruz, director de Comunicación Social, dio a conocer el personal que conforma este departamento, así como cada una de las funciones específicas que desarrollan, agradeciendo a Edil Valdemar la confianza y destacando el profesionalismo y la juventud de sus colaboradores, hombres y mujeres con experiencia que generan una sólida y compleja unidad en Tamazunchale. Primero que todo, quiero agradecer al presidente municipal la oportunidad que me da de poder formar parte de su equipo de funcionarios, un equipo en el que se mezclan la experiencia de hombres y mujeres con la confianza en la juventud y las caras nuevas que generan una sólida y completa unidad por Tamazunchale. Como dirección de comunicación social,
Nuestro objetivo es difundir las actividades oficiales, acciones, obras, programas, campañas y avisos que surjan de la administración a través del presidente municipal y a través de los directores de los distintos departamentos que conforman la presidencia municipal. Por tal motivo, nos encontramos generando acciones que permitan que la ciudadanía tenga un medio de información oficial que les dé a conocer qué se está realizando, en qué estamos trabajando, siempre de manera transparente, con el único fin de que los tamazunchalenses conozcan los detalles de cada obra o acción. Dentro de nuestras actividades se encuentra en el desarrollar estrategias y mantener los modelos de información que nos permitan llegar a más personas. Por tal motivo, hoy, con el boom de las redes sociales, la ciudadanía puede tener un acercamiento inmediato con la administración, contando con los sitios oficiales del presidente municipal, donde él mismo nos comparte sus actividades, y un sitio para el ayuntamiento, donde compartimos boletines de prensa con información proporcionada por los distintos departamentos y que además nos sirven para recibir solicitudes, denuncias y comentarios de la ciudadanía, mismos que en su momento son turnados a los departamentos para su atención. De igual manera, mantenemos contacto directo, amable y de respeto a las líneas editoriales de cada medio con quienes compartimos la información oficial que se genera a partir de los datos en audio, fotografía y video que los funcionarios nos comparten al ser quienes en equipo con el presidente municipal conocen el desarrollo de cada actividad. Por otra parte, hacemos del conocimiento público que ya se encuentra disponible el Plan Municipal de Desarrollo en el sitio oficial del Ayuntamiento, www.tamazunchale.gob.mx, donde podrán tener acceso al documento. Para finalizar, quiero felicitar a los diferentes medios de comunicación, ya que mañana 7 de junio, como lo estableciera el presidente Miguel Alemán en 1951, se celebra el Día de la Libertad de Expresión, consagrada en nuestra Carta Magna en los artículos 6 y 7. Por esto, reconozco la labor de cada medio escrito, de radio y televisión y electrónico, porque son el puente que nos permite dar a conocer a más personas los avances y resultados de la Administración 2015-2018. Además, y lo acentúo, de ser también un canal que nos hace llegar las inquietudes, agradecimientos y el sentir de nuestro municipio, así como las solicitudes de la ciudadanía a través de sus páginas impresas, de la voz de los locutores o de las imágenes y comentarios de los presentadores. También quiero agradecer a mi equipo de trabajo, administrativos, reporteros, diseño, fotografía, locución y vocería, porque ellos son el alma y el mecanismo que genera los resultados que hasta ahora como departamento hemos logrado, generando el material para que la ciudadanía cuente con la información diaria de los avances y logros en la administración. Con sinceridad, equipo de trabajo y medios de comunicación, reciban una vez más mi reconocimiento por su honesta labor, transparente, oportuna y veraz. Gracias. En otra información, en Tampacán, la profesora Anaí Hernández Martínez, presidenta del Sistema DIF Municipal, mencionó que el ayuntamiento le apuesta a la salud, buscando que la calidad de vida sea mejor, acercando talleres en las diferentes comunidades para que los esposos se den cuenta cómo deben cuidar a sus mujeres. El ayuntamiento hoy en día está apostándole a la salud, como siempre lo hemos dicho, apostándole a que la calidad de vida de la mujer sea mejor. Y ayer estando en la comunidad de Chiconame comentábamos esta situación, comentábamos este taller, que realmente sí es importante llevarlo a las comunidades, porque es donde las mujeres y los esposos pueden darse cuenta de cómo deben de cuidar a las mujeres. ¿Sí? Porque yo creo que las mujeres somos las que llevamos la batuta, las que llevamos ahora sí que la tarea más difícil en el hogar, ¿sí? Pero las que más sufrimos también, y tenemos que cuidar y velar por nuestros intereses. Comentábamos ahí también que esta plática de sensibilización ayuda mucho y que también parte de esta plática la pueden escuchar los esposos. ¿Por qué? Porque hay maridos que todavía están con el machismo de decir, yo no voy a dejar a mi esposa a que vaya a realizarse ese tipo de estudios. ¿Cómo otra persona, y más si es ginecólogo, decimos, va a estar revisando a mi esposa? Hoy en día eso es muy natural y es algo necesario para la mujer. Pero hoy en día lo que tenemos
es de que los médicos especialistas van a instalarse aquí en el sistema DIF. El día 21 estarán ellos llegando aquí a Tampacán para desinfectar el área e instalarse para que el día 22 y 23 de junio inicien los estudios clínicos. Se llevará de manera ordenada. Si usted dice, ¿sabe qué? De mi comunidad, o yo en lo particular, quiero asistir a que me hagan un tipo de estudio, voy a acudir al departamento del DIF a partir de hoy a agendarse para dar un horario, ¿sí? Para llevarlo de manera ordenada. Y usted puede apartar su cita con tan solo 50 pesos. ¿Sí? Con tan solo 50 pesos. Y si su esposo desconfía o no quiere dejarla venir a hacerse el estudio, puede venir con usted y se le permitirá pasar al estudio junto con su esposo. ¿Sí? Yo creo que es importante apostarle ahorita de decir, ay, pero es que ahorita no tengo dinero, pero de aquí a esa fecha yo ya ahorré un poquito o conseguí prestado, pero usted se va a hacer un estudio que va a estar aquí en Tampacán, aquí en la cabecera, ¿sí? Donde ya no va a tener que pasar, pagar a lo mejor algún pasaje y el costo total del estudio. Esta es una cuota de recuperación simplemente para los médicos especialistas que van a estar viniendo desde Pachuca, Hidalgo, y agradecer a esta fundación que pues pudimos contactarnos y poder llegar a este acuerdo para poder darle mejor atención a la salud de la mujer y también a los varones con el estudio de próstata. Yo creo que es muy importante para los varones que ya tienen más de 40 años, como lo dijo la licenciada, para que esta es la oportunidad. Creo que sí les mencionó los tres tipos de estudios que se realizan. Este va a ser abdominal. Tienen que venir, ya se deben de haber tomado en ayunas 1.5 litros de agua para poderse realizar este estudio. Eso sería el día 22 y 23. Para el Papa Nicolau y la colposcopía se realizará el día 30 de junio y 1 de julio. También hay que apartar la cita, ¿sí? Porque ahorita ya llevamos en la lista algunas personas. Sí, porque este primer taller se dio el día viernes pasado a los del ayuntamiento, tanto hombres como mujeres. ¿Sí? Y ya hay varias en la lista, porque la verdad es una muy buena oportunidad para realizar este tipo de estudios. Pasando a otra información que va a estar realizando el sistema DIF, son lo de la construcción de dos comedores. ¿Sí? Lo de dos comedores comunitarios, uno que se realizará en la comunidad de Chiconame. Ayer fuimos a la reunión de Chiconame para dar esta información y otra que se estará realizando aquí en la cabecera municipal. Todavía no vemos dónde va a estar ubicado, pero tendrá una capacidad mínima de 120 personas que podrán acudir a ese comedor, máximo de 200 personas. Pues ahora sí que participa DIF estatal, DIF nacional y municipio. ¿Sí? DIF estatal estará equipando ese comedor. Y hablar de equipamiento es de que pondrá, como nosotros lo conocemos aquí, las ollas, las vajillas, los platos, las cucharas, las sillas y las mesas. Y la cabecera, el ayuntamiento, a mi esposo le tocará la infraestructura. ¿Sí? Y hablar de infraestructura es hablar de la construcción, que es alrededor de un aproximado de 320,000 pesos. Esta semana estará mi esposo con el director de Sede Sore en San Luis Potosí para ver si nos pueden apoyar con algo para poder construir ese comedor. Si en determinado momento no se lograra ese apoyo, pues saldría todo del ayuntamiento. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé. Pero de que se van a realizar, se van a realizar. La profesora Nayi Hernández Martínez informó a las mujeres de Tampacán sobre la forma en que fue embargado el ayuntamiento por ex trabajadores del municipio, acción que retrasa los apoyos para las familias que más lo necesitan, dando los nombres de estos trabajadores para que se conozcan quiénes se llevan el dinero del pueblo. Y sinceramente el día de ayer me vino una tristeza, y así se los digo sinceramente, porque soy un ser humano que siente, que piensa como ustedes, de ver cómo embargaban el ayuntamiento. ¿Sí? ¿Por qué?
porque no podemos tocar un peso ahorita, ¿sí? Para ningún apoyo, porque nos embargaron las cuentas. ¿Y por qué me atrevo a dar nombres? Porque tiene la ciudadanía el derecho de saber de quién es la culpa. Porque no es de usted, ni es mía. Son de los gobiernos o malos gobiernos que estuvieron en el ayuntamiento desde Darío Herrer, Juan José Sánchez y Cristian Joaquín Sánchez Sánchez. Desde ahí viene. El trabajador está en todo su derecho, en todo su derecho, créame, de pelear, de exigir lo que le corresponde. Hoy están las consecuencias. Se han estado pagando lagos y esto que viene es para pagar 8 millones de pesos del recurso que ya le llegó al ayuntamiento. ¿Y cómo le vamos a hacer ahorita si no tenemos? Si no podemos hacer ningún movimiento, no sé. Embargaron ayer los vehículos. ¿Cómo vamos a trasladar pacientes? Que nos vinieron a embargar casi la licenciada gritándole al síndico. ¿Sí? Nosotros tenemos que aguantar todo eso sinceramente. Con toda la calma del mundo. Vamos a firmar también un convenio con la Auditoría del Estado para que todas las cosas estén en regla. Porque yo no me puedo gastar un peso del ayuntamiento si no está comprobado. ¿Sí? Mi esposo, cuando va a San Luis a algún departamento a gestionar, se lleva su oficio de comisión para que le sellen y le firmen de que él estuvo tal día y a tal hora con tal persona. Para comprobar que él utilizó el vehículo, que él utilizó gasolina, que él pagó para su comida, sí, pero todo es comprobado. Si a usted lleva alguna solicitud y no se le puede atender en estos momentos, es por esa situación. Por aquellas personas que tuvieron un mal gobierno y que hoy solo piensan, porque también el ingeniero Juan José está peleando un recurso. Son arriba de 200 mil pesos. Entonces, créame, nosotros no nos vamos a llevar nada. Y yo he dicho, si llegamos hoy al poder, es para ayudar, no para hacernos ricos en la presidencia. ¿Sí? Es para trabajar por el bienestar de ustedes, de toda la ciudadanía. ¿Sí? Y esto, como les digo, a pesar de la situación tan difícil que hoy vivimos, no nos va a tumbar. Y no nos debilita, al contrario, para nosotros es un reto muy grande el que vamos a sacar adelante. ¿Cómo? No sé, pero me gustan los retos y este no va a ser la excepción. Ustedes son nuestra fuerza, ustedes son nuestro ánimo para seguir gestionando, para seguir tocando puertas y vamos a salir adelante. Pero necesito la fortaleza. La decisión de ustedes de decir hasta aquí se acabaron los malos gobiernos, hasta aquí, porque ustedes tienen la decisión de cómo quieren ser gobernados, de cómo quieren que sea la rendición de cuentas, de cómo quieren que sean las inversiones, porque para eso debe ocuparse el recurso que llega al ayuntamiento para hacer obras en sus comunidades. Es por ello que los invito a que difundan esta información, que es de suma importancia, créanme, saber, porque hay gente que no sabe, no conoce por qué no hay apoyos a veces en la presidencia. Entonces yo los invito a que difundamos esta información. Tienen una gran tarea los comités, aparte de llevar la información que hoy ha brindado la Fundación Medifem y los estudios que se van a estar realizando en las fechas que ya les di. Ayer estuvimos hasta las 2 de la mañana con el licenciado platicando y dándole vuelta y tratando de ver de qué manera podemos resolver esto, pero ya no es vuelta de hoja, señoras. Se tiene que pagar porque el ayuntamiento está embargado. ¿Sí? Se tiene que pagar. Pero bueno, como digo, vendrán cosas buenas. Sí, vendrán cosas buenas y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir luchando y vamos a seguir caminando juntos hasta la victoria, porque sé que lo obtendremos. Sí, todas juntas vamos a tener esto.
Comunicación Social del Congreso del Estado da a conocer las obras y acciones que realizan los legisladores potosinos Fernando Chávez Méndez y Héctor Mendizábal Pérez. Quienes iban en la camioneta y creo que se abrió fuego antes de tiempo. A que no haya ningún tipo de acuerdos ni ningún tipo de arreglos y seremos cuidadosos y vigilantes que cualquier ayuntamiento o el mismo gobierno del estado o cualquier dependencia que maneje recursos públicos que haya actuado mal, pues se le apliquen las sanciones correspondientes y se le aplique todo el peso de la ley. Hubo de por medio, según las versiones oficiales, pues un incidente previo. Entonces, parece una confusión. Entonces habrá nada más que ver si efectivamente no se siguieron o no los protocolos, ¿verdad? Porque pues no se verificó quienes iban en la camioneta y creo que se abrió fuego antes de tiempo. Las diputadas y diputados locales aprobaron la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, que impulsará el combate a la corrupción, rendición de cuentas y mayor participación ciudadana en los asuntos públicos. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. Un mejor transporte para las zonas rurales e indígenas. Con la reforma aprobada por el Congreso del Estado a las leyes de transporte y hacienda, se evitará la prestación de servicio irregular o pirata en las modalidades rural, servicios especiales y sistema de carga. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. El Congreso del Estado trabaja con los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad en el análisis y revisión de las cuentas públicas ejercicio fiscal 2015 de los tres poderes del Estado, ayuntamientos y organismos autónomos. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. El gobernador del Estado, doctor Juan Manuel Carrera López, durante la instalación y primera sesión del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, celebró que San Luis Potosí sea uno de los primeros estados que instala este sistema para armar el andamiaje legal, institucional y jurídico para poder operar un sistema que procure atención a víctimas, además de hacer la entrega de títulos para la certificación y seguridad patrimonial en el municipio de Villa de Reyes. En primer lugar, quiero celebrar, como ya se dijo aquí, que nuestro estado sea uno de los primeros estados, si mal no recuerdo, ahorita me decía Sergio, el quinto estado que instala precisamente este sistema con su comisión ejecutiva, que digamos termina de armar el andamiaje legal, institucional, jurídico, para poder operar adecuadamente un sistema que procure atención a víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos. Tenemos una obligación asumida y tenemos no solamente una obligación, sino también, lo tenemos que dejar muy claro en esta sesión, la voluntad de consolidar las mejores políticas públicas, sus medios y recursos, pues para tratar de brindar siempre una atención integral a las víctimas de delitos de violación o de violación a derechos humanos. Por eso celebro la instalación de este sistema. Sé que ya se ha venido trabajando en cuatro rubros muy importantes, tanto en el registro, tener un registro adecuado para no caer en lo que exactamente manifestaba el maestro Sergio Jaime Rochín, en el olvido. Entonces, si no tenemos ese registro adecuado, es muy probable que entonces pues, las víctimas del delito no hallen nunca las puertas adecuadas para recibir una atención integral. Debo reconocer la trascendencia histórica que tiene este evento, pues conozco de primera mano los esfuerzos de la sociedad civil y de muchas personas comprometidas para lograr cambios que beneficien a las y los potosinos que han sido víctimas de un delito o de alguna violación a sus derechos humanos. San Luis Potosí es una de las pocas entidades federativas que ha materializado su compromiso con las víctimas a través de la instalación de un sistema estatal de atención a víctimas y la creación de una comisión ejecutiva estatal. Esto, señoras y señores, debe hacerlos sentir orgullosos. Y también me permito hacer un pequeño comentario, si me lo permite, señor gobernador.
para hacer notar que en concreto los resultados que nos presenta la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas son notorios. El trabajo de esta comisión ejecutiva, y lo digo con conocimiento de causa, es de los mejores que yo he visto en el país. Y quiero reconocerlo. Más de 500 familias beneficiarias en San Luis Potosí, que me digan lo que me digan, pero hoy en la mañana no tenían propiedad. Ahorita ya tienen su propiedad, ya son propietarios. Es un cambio radical en la vida. Estamos dando certificados parcelarios, estamos dando títulos de solares urbanos, estamos dando certificados sobre áreas de uso común, en fin, sobre todo eso que muchas de sus familias, ahorita lo dijiste muy bien, han luchado toda su vida para sacar adelante a su familia. Desde aquí, Villa de Reyes tiene esta noble tradición de ser de los pioneros en materia de creación de ejidos en nuestro país. Y también de la mano con ello se están entregando títulos de propiedad de Corea. Mi más sincera felicitación, de la mano con esto tienen que llegar otros apoyos para seguirnos beneficiando y que en San Luis prosperemos juntos todos. Muchas gracias, muchas felicidades, bienvenida a San Luis Potosí Rosario. Llega a Tomás Unchale Óptica Vitrum para atender a la ciudadanía que requiere atención profesional en los problemas de su vista. Escuchemos a Efrén Espinosa Vega, gerente general de la Óptica Vitrum, con esta interesante información. ...a los oftalmólogos después de los 40 años. Se apartan su cita. Hola, ¿cómo están, amigos? Mi nombre es Efrén Espinosa Vega, gerente general de Óptica Vitrum. Mi presencia en este precioso canal es la invitación a la campaña oftalmológica que vamos a tener el próximo sábado 11 de junio en las instalaciones de Óptica Vitrum, que está situada en la calle Juárez número 166, enfrente de Electra. El horario que tendremos sería de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, donde contaremos con el especialista en oftalmología y retinopatía diabética, posgraduado del Centro Nacional Siglo XXI. Lo importante que nos visiten es que cuiden su salud visual. Aquellas personas que sean diabéticos y que no se hayan atendido o que hayan estén en algún tratamiento, nos daría mucho gusto atenderlos. Es importante que aparten su cita con tiempo, porque los lugares y el tiempo va a ser limitado. Es cualquier enfermedad oftalmológica, pero en especial a lo que es la retinopatía diabética, que son los síntomas que se producen en ojos diabéticos. Bueno, tendremos lo último en tratamiento de este problema, que es a través de inyecciones y la fotocoagulación. Es importante que cuando menos una vez al año visiten al oftalmólogo después de los 40 años. Si apartan su cita con anticipación, obtendrán un pequeño descuento. Aquí tenemos la dirección para que la vean, que aparece aquí en pantalla. Es sábado 11 de junio de 9 y media a 7 de la noche, Avenida Juárez 166. Los teléfonos para hacer su cita o directamente en la óptica es el 483-36-2028 o el 483-111-3135. No lo olvides, esperamos que nos visites y que estés con nosotros para el cuidado de tu vista. También ese día tendremos la feria de la óptica, donde encontrarás un descuento del 10 al 50% en los lentes oftálmicos. Y la consulta, como ya te había comentado, tendrás un pequeño descuento si la apartas con tiempo. No olvides, la salud visual es importante, cuidarla aún más. Te esperamos este 11 de junio de 9 y media a 7 de la noche. Es importante que atendamos los problemas visuales con anticipación, porque pueden ser prevenibles. De lo contrario, muchos de los casos, al no atendernos, ya el problema es irreversible. Entonces, definitivamente, la importancia de cuidar la vista, cuestión preventiva, es muy importante. O aquellas personas que ya presentan algunos síntomas,
como disminución de la vista, molestia hacia la luz intensa, algún dolor pequeño en el ojo o manchas grandes que obstruyen la visión. Esos son algunos de los síntomas que se presentan en un ojo con problemas y que requieren el tratamiento, ya sea quirúrgico o con medicamento. Estos tratamientos a tiempo, como lo decía anteriormente, es reversible. De lo contrario, cuando ya se llega a un tiempo tarde, pues definitivamente puede existir la pérdida de la visión y el problema sería irreversible. Recordemos, es sábado 11 de junio en las instalaciones de Óptica Vitrum, situada en Avenida Juárez 166, enfrente de Electra. Y los teléfonos, repito, es el 483-36028 y el 483-111-3135. Donde te atenderán y apartarás tu cita. En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Huasteca Sur, se llevó a cabo la entrega de semillas de café para apoyar a los productores en beneficio de este aromático grano, en donde el licenciado Marco Antonio Pérez Horta dijo que esta región requiere el impulso para continuar haciendo lo que se ha realizado bien. Sin embargo, los retos son muy grandes, en donde la importación de café es necesaria porque la producción ha bajado. Sí, es muy importante porque, bueno, creo que está claro que esta es una región que requiere el apoyo para seguir haciendo lo que ha hecho bien durante mucho tiempo, pero sin embargo, creo que los retos son muy grandes, ¿no? La importación de café, ¿debido a qué? Porque pues, nuestra producción ha bajado, pero además de lo que significa la producción de café en semilla, el cereza, pues también necesitamos que esta sea una región productora de café como el aromático, es decir, darle valor agregado, pero que dicho valor agregado tenga la calidad suficiente para ser reconocida en pues, muchos ámbitos, ¿no? En los diversos ámbitos, tanto ya no lo digamos a nivel local, en el estado, en el país y bueno, ¿por qué no? A nivel internacional. El café es un aromático que tiene un reconocimiento incluso a nivel de una materia prima que se comercializa a gran escala a nivel internacional, y de repente parece que la región no está al tanto de lo que ocurre y no participa de ello cuando hay posibilidades para estar ahí. Entonces yo creo que la importancia es, y aquí creo que lo para nosotros, el que podamos estar ahí con los productores, apoyándolos, sacando semilla, planta certificada, queremos ya trabajar en ese tema. Además, el que podamos apoyar a los productores en capacitación, en asesoría técnica, porque tenemos eso y podemos hacer eso. Entonces, queremos hacerlo porque pues, es nuestra región. Esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí está enclavada en esta región por una razón, bueno, muchas razones. Vamos a formar profesionistas, pero también tenemos nos queda claro, entre otras cosas, el vínculo que tenemos que hacerlo con la sociedad y con los productores en especial, de muy diversa índole, y bueno, en este caso en especial, pues con los cafeticultores. Participa el UNORCA en ese interés. En su momento pues manifestamos interés de trabajar con la creación de semillas de planta certificada, y bueno, surgió este enlace. Pues, nosotros tenemos, vamos a dar semilla certificada, entonces, bueno, pues levantamos la mano. Mira, aquí en especial la que digamos la carrera emblemática va a ser ingeniería agroindustrial, pero bueno, aquí no quita que es campo para todas las demás. En su momento la carrera de contadoría pública, pues tanto que puede trabajar, por ejemplo, y es algo, una parte muy interesante, un mensaje para los productores, el que, por ejemplo, profesores del área de contaduría pública puedan asesorar en temas como, por ejemplo, contabilidad, finanzas, impuestos o fiscal, que pues, no solamente se trata de producir, sino que además pues hay que llevar un control de todo ello, ¿no? Entonces también puede ser parte de muy importante ello. Los ingenieros mecánicos eléctricos, ya me imagino, apoyando con maquinaria hecha
en la región, que pudiera apoyar a los productores con maquinaria de fácil mantenimiento y que ayude especialmente a aumentar la productividad de sus cultivos y obviamente también del beneficio del café. Pues yo creo que es importante resaltar esto, ¿no? El interés que tiene la universidad para hacer este vínculo y que bueno, vamos a trabajar para ver que esta semilla genere planta certificada y que podamos apoyar a la renovación de los plantíos de café que requiere la región, afrontar los retos que tiene la región en la producción de café. Por su parte, Juan García Rivera, secretario estatal de la organización UNORCA, manifestó que UNORCA se acerca a la ciudadanía a través de diferentes actividades y esta del café es una de ellas en apoyo a los productores, recibiendo semillas para darle seguimiento basado en la tecnología con la finalidad de renovar sus cultivos. Mira, pues más que nada nuestra organización viene acercándose a la ciudadanía a través de diferentes actividades. Esto es una de las actividades que estamos realizando en este momento en apoyo a los productores de café. Claro que sí, la misma dependencia que nos lo está entregando, vamos a tener un seguimiento, tanto así que pues todo esto va a quedar ubicado con coordenadas y para tenerlo ubicado vía satélite, que se le va a estar dando el seguimiento respectivo. En este momento estuvo dirigido a productores de café de las zonas, pues precisamente productoras de café, y va enfocado más que nada a la renovación de cultivos. Tenemos unos cultivos ya demasiado antiguos, viejos, que ha bajado la misma producción, y esas semillas, si te dices cuenta el día de hoy, fueron dos variedades de semilla, una para la zona alta y una para zona más baja, pero son semillas certificadas, altamente certificadas, y que vienen preparadas contra la roya del café. El café está teniendo un gran problema como en todas las producciones que hay, siempre el cuello de botella es el mercado, ¿sí? Entonces estamos tratando, y siento que el gobierno también va a poner mucho entusiasmo en esta parte, porque estamos teniendo unos grandes problemas, precisamente esto del café sí es abandonado, estamos contribuyendo al cambio climático, y déjame decirte por qué. En las zonas cafetaleras tenemos un bosque, vamos a llamarle así, un bosque controlado, que es una parte de transición. De ahí, del bosque, de la zona de café hacia abajo, normalmente tenemos potreros, pero del café hacia arriba, hablando de alturas, tenemos ya bosques ya mucho más altos. Entonces, si en algún momento nuestros productores se desaniman, lo que van a hacer es tumbar ese bosque, que se va a volver potrero o de cultivo de producción anual normalmente. Entonces pues tú sabes que eso va a venir a contribuir con una deforestación, y poco a poco vamos a venir de la misma manera avanzando hacia las partes altas. Entonces el gobierno debe poner mucha atención en esto, y siento que la va a poner en ese tenor que te estoy diciendo. No, pues nada más que igual nuestra organización es de puertas abiertas, y que hemos estado apoyando tanto en sistemas de producción agrícola, proyectos productivos, en vivienda, que estamos a través de la Secretaría, la SEDATU, estamos bajando ese apoyo para la ciudadanía, para la gente de escasos recursos, y así como otro tipo de apoyos que también tenemos ahí, y estamos abiertos a la ciudadanía, a la gente universitaria. Nos interesa mucho esta parte, sobre todo aquí en la universidad, que nos abrieron las puertas y que tiene una carrera precisamente enfocada a ese tema, y que es la parte que nos está faltando. Ha sido un gusto poder haberles informado a través de Tamás Visión. Noticias interesantes de nuestra región y por supuesto de la localidad. A todos ustedes les invitamos para que sigan la señal de Tamasvisión el día de mañana, el programa Entre Mujeres, y a mí solamente me resta decirles a todos ustedes que tengan una excelente noche.